Noticias Digital 58, nos encontramos en el Centro Comercial Puente Cristal porque acaba de hacer la inauguración esta marca Prada Vil, que tiene más de 9 años en el mercado y 3 años liderando en el estado Zulia todo lo que es uniformes deportivos y también empresariales. Una marca muy bonita, una inauguración muy bonita como la historia de ella. Estamos acá con su dueño, quien acaba de aperturar esta linda tienda, que además te felicito por seguir apostando al estado Zulia, por seguir apostando a Venezuela. ¿Cuáles son tus impresiones con respecto a o lo que se viene o a esta inauguración? Bueno, primeramente, como todos sabemos, en la presentación estuvimos diciendo que todo se lo debemos a una sola persona, al Creador, a nuestro Dios, okay, ya que él fue el partícipe y principal actor de todo esto que estamos viviendo en este momento, okay. Ha sido nuestro sueño desde hace muchos años. De hecho, cuando estaba en la universidad siempre quise ser diseñador gráfico. Lo cumplí gracias a mi esposa. Yo nunca terminé el bachillerato, sino fue por ella que ella estuvo presente impulsándolo. Es más, me dijo que si no me graduaba no se casaba conmigo. Okay. Y aquí estoy, soy diseñador gráfico, tengo un equipo, como lo dije, tengo el equipo, el mejor equipo del mundo, ¿okay? A pesar de las cosas, los errores que cometemos al principio, algunas personas nos dan segundas oportunidades, pero otras no, ¿okay? Seguimos mejorando, seguimos indagando, seguimos creciendo y de aquí al mundo entero. Sentimos una emoción que indescriptible, porque somos personas jóvenes que emprendimos, nos casamos hace 17 años, emprendimos con la publicidad hace 9 años. Yo era la todera, la que cortaba, limpiaba, recibía trabajo, la que pasaba el punto, recortaba todo, imagínate. Comenzamos así, fuimos creciendo poco a poco, se fue aunando diseñador, después el otro diseñador, uno no está acá, Joan Carrillo, que es uno de los hermanos de Prada, que también es diseñador y trabaja hasta hoy en día con nosotros desde el comienzo, pero virtual. Bueno, y es que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, y bueno, sus palabras fueron muy bonitas y muy emotivas al momento de cortar la cinta para hacer la inauguración, y es que su principal socio es nuestro Dios. Y quiero que me hables un poquitito más cómo fue esa relación con tus dos socios, tu esposo y papá Dios. Nosotros conocimos al Señor en el año 2013, pero comenzamos a trabajar acá como una pareja normal desde el 2006. Trabajábamos mucho, como lo comenté anteriormente, pero no veíamos los frutos. Empezamos a conocer del Señor en el 2013. La relación fue como creciendo, aprendimos a depender de Él en todos los sentidos. Él es el que nos da las estrategias, las guías. El que es cristiano entiende de lo que estoy hablando, sabe lo que le estoy hablando. Es una intimidad directa con el Señor. Y bueno, no veíamos los frutos y ahora sí lo vemos. ¿Por qué? Porque estamos bajo su mando, bajo su cobertura. Bendecidos siempre y sabemos que esto va a ser mejor. Sabemos que vamos a crecer. Le quiero recordar a las personas que estamos ubicados en el casco central de Maracaibo, en el Centro Comercial Puente Cristal, local L34. Okay, los invitamos para que vengan, se acerquen para acá. Tenemos mucho que ofrecerles, nos pueden buscar en las redes como para abrir. Recuerden, local 34, Puente Cristal. Ya saben, pueden pasar a ver esta hermosa tienda que está en el Centro Comercial de Puente Cristal. Muchísimo éxito para ustedes dos, para la familia, y que sean muchos más los éxitos para Prada Vil. Saludar a los que van llegando. Y quisiéramos brindar por las cosas. Las cosas por venir. Amén. Las grandes cosas, no las cosas, las grandes cosas que vienen a partir de este momento. ¿Ok? Amén. Salud. 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 Salud.